Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Y en esta noche de verano calurosa, donde las haya, estamos sufriendo el rigor y la fuerza de Don Lorenzo, ¿no? Qué mejor manera que quedarte aquí para pasar una noche increíble, una noche para recordarla sin duda, en un programa único, muy especial, que no os va a dejar indiferentes, seguro. Hoy buscamos la conexión, el aprendizaje, el cabalgar hacia otros mundos desconocidos, pero que están ahí. Hay gente que los ve, hay gente que tiene la valentía de contarlo, y no podemos perder la oportunidad, la ocasión de descubrirlo junto a una mujer increíble. En noche de emociones fuertes, de sobrecogimiento quizá, pero como digo, una noche para arrojar luz y aprender. Y desde Málaga nos llega una granadina afincada en la Costa del Sol. Ella no es otra que Josefina Cabrera. Josefina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo está la noche malagueña? Pues mira, yo encantada de estar aquí, y la noche en Málaga con mucho calor, la verdad, pero muy bien. Aquellas barquitas con esos espetos, eso quita el sentido, ¿no? Ya ve, eso sí, esa estaríamos más fresquitos, la verdad. Josefina, yo decía que eres historiadora, ¿por qué? ¿Por qué estudiar historia? ¿Qué te llama la atención? Pues mira, Alejandro, a mí desde pequeñita, desde que tengo uso de razón, a otros niños le leían cuentos y a mí mi madre me leía la enciclopedia de historia. Y bueno, me llamaba la atención todo, ¿no? Sobre todo el hecho de por qué sucedían las cosas así, no de otra manera, ¿no? Yo preguntaba mucho, era muy preguntona de pequeña. Uh-huh. Y mi madre siempre me decía que, bueno, que yo estudiara lo que me hacía feliz. Y para mí no había nada mejor que aprender del pasado y ver, bueno, el por qué todo ha sucedido de la manera que sucedió, ¿no? Y todas las circunstancias que se dieron, y la verdad es que disfruté muchísimo. ¿Cuál es tu rama favorita de la historia, por conocerte algo mejor? Bueno, a mí la parte que la historia que más me gusta es la parte de la protohistoria, ¿vale? De la parte uh-huh. de los fenicios y todo eso, es la parte que más me gusta. Pero la verdad es que la historia de tanto la Grecia clásica, la romana, después la Edad Media, es que la verdad me encanta saber un poco de todo. Y la arqueología, el descubrir nuestro pasado, me encanta. Tú eres sensitiva, que viene, sí. viene a ser lo mismo que o una manera más moderna de denominar como médium. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay veces que cuando a la gente se le menciona la palabra medium, ¿no? Es como, uy, ¿eso qué es, no? O se queda como más impresionada, y quizás la palabra sensitiva, digamos que engloba, ¿no? Como también más actual, y engloba quizás, bueno, una manera quizás más sutil, ¿no? De decirlo. Pero sí, desde mi punto de vista es similar, la verdad. Hay muchas maneras de sensitividad y muchas formas. Entonces, sí, sería un poco como tú lo has planteado, la verdad. Pero puede ser que el llamar medium o llamarse medium es como de clases bajas, ¿no? O de gente poco preparada o inculta, ¿no? Que no tiene nada que ver. No, desde luego no tiene nada que ver, la verdad. El hecho de ser un médium es simplemente que, bueno, que tú eres un canal que conectas con vamos a decirlo, ¿no? Con el más allá. Uh-huh. Y tú eres un medio, ¿no? Un medio que con el que puedes, a través, bueno, tú comunicas, ¿no? Aquellos mensajes que te dan. Y bueno, yo también opino por mi experiencia personal
que una persona sensitiva puede llegar a ser o no medium. No llegar a ser, sino hay muchos grados de sensitividad, por lo menos de las personas que yo he conocido. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor no puede describir a una persona porque no la está viendo, pero sí puede saber cosas, por ejemplo, si es un hombre, si es una mujer, o dónde está, o puede presentir cosas, o entonces un poco ese, yo creo que es un poco así, vaya, desde mi experiencia, claro. ¿Cuándo comenzó a ocurrirte esto? Bueno, pues mira, yo desde que tengo uso de razón, yo era muy pequeña y ya le decía a mi madre que, bueno, que veía cosas en casa, personas que no había en un principio. Y yo recuerdo estar en casa muy pequeñita y decirle a mi madre que había llegado una persona, que quería. Mi madre, no, tú no le hagas caso. Entonces, pues yo desde que tengo uso de razón, recuerdo ver personas y entidades que en principio no estaban allí, vamos a decir, físicamente. Pero ¿tú los ves como en flashes o los llegas a ver físicamente? Si cuentas que viste a un hombre, ¿tú estabas viendo un hombre como tal? ¿O eran simples, no sé, como flashes, como te decía, o algo así? No, yo he llegado hemos llegado, tanto mi madre como yo, hemos llegado a confundirlos por la calle. Es decir, a ir por la calle o ir a un sitio y confundirlo con una madre persona. ¡Madre de Dios! Con una persona en teoría viva. y de saludar, por ejemplo. Madre. Y de decir, uy, me miran raro. Y bueno, anécdotas de ese tipo tenemos unas cuantas, la verdad. Porque tu madre le pasa como a ti, ¿no? O a ti como a ella, en este caso, ¿no? Sí, a mí como a ella, efectivamente. ¿Y ella, madre... ¿Hay alguien más en la familia, aparte de tu madre y tú? Bueno, mi bisabuela, ¿no? También, yo a ella no la llegué a conocer, falleció 6 meses antes de que yo naciera. Y ella también tuvo oía voces, era también otra época, ¿no? Ella estuvo, estuvo encerrada en un psiquiátrico. Porque, bueno, eran los años 40 y... Sí, lo lógico era estar loco, ¿no? Exacto, lo lógico era estar loca y claro, ella estuvo un tiempo encerrada en un psiquiátrico y la verdad es que, bueno, la familia en general pues no lo pasó bien, ¿no?, con el tema. Entonces, mi madre, claro, desde pequeña también le pasaba como a mí, que lo decía todo, veía cosas... se lo contaba a su madre y mi abuela, la pobre, por la situación que había vivido, pues le decía, no, tú no, eso no lo digas, porque claro, hay que entender, ¿no?, la época en la que se vivió. Gracias a la época yo lo viví de otra manera y mi hermano también lo vive de otra manera y bueno, la verdad es que damos gracias, que hemos evolucionado al menos en ese sentido, por lo menos sí. Entonces, entiendo que para ti fue relativamente fácil, ¿no? ¿No? Imagino que para una persona que no tenga estos familiares así, contar esto en casa, ¿cómo se cuenta? Y en tu entorno, en tus amigos, ¿cómo llevas tú? ¿Cómo empiezas a contar esto? ¿Te atreves? ¿Te da miedo? Claro, yo al principio, claro, cuando yo era pequeña y a lo mejor estábamos en un sitio... Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entrábamos a lo mejor a una tienda y yo le decía a mi madre, a lo mejor había en la tienda 2 personas, ¿no? Y a lo mejor yo le decía, mamá, pero mira, ese hombre quiere hablar con nosotras. Y claro, las personas que había en la tienda, por ejemplo, éramos todas mujeres y me miraban con cara de, ¿qué dice la niña? Yo era muy pequeña, yo te estoy diciendo que yo a lo mejor tenía 4 o 5 años, era muy pequeña. Entonces, claro, mi madre pues me decía, no le hagas caso, y nos íbamos. Entonces, cuando ya eres más mayor y tu madre también, mi madre me tuvo a mí muy joven, me tuvo con 21 años, entonces ella también estaba viviendo su proceso de entenderlo todo. Entonces, pues bueno, al principio ella siempre me decía que esto era normal, que no había que tener miedo, que era normal... pero que no se podía ir contando por ahí en todos los sitios. Entonces, claro, ya después de más mayor, bueno, yo hubo un tiempo en el que yo no quería saber nada de esto. Yo hasta mis 22 más o menos,
no quise saber nada porque no me encontraba capacitada para enfrentarme a esto. Pero entiendo que llega un momento en tu vida que decides que tienes que convivir con esto, ¿no? Claro, ella me enseñó a convivir con, mi madre me enseñó a convivir con esto y a entender que no pasaba nada, que era normal y que había que normalizarlo en tu día a día. Entonces, pues bueno, yo a raíz ya de ella también, ella aprendió mucho, leyó muchísimo, ella estuvo yendo a muchos psicólogos cuando era, bueno, ya me tenía a mí, ¿no? Pero era joven, yo también de pequeña estuve yendo a muchos psicólogos. Entonces, claro, al final, gracias a las circunstancias, nos encontramos a profesionales por el camino que creían en estos temas y que nos decían, no, es que no os pasa nada, no estáis locas, ¿no? Como creíamos en un principio. Bueno, yo no, pero mi madre sí lo creyó durante un tiempo, la pobre. Y entonces, pues claro, los médicos le No, estás bien, no podemos darte una explicación científica de lo que te pasa, pero estás bien. Y hay que normalizarlo y ya está, le hablaron de todo esto y ella pues empezó a leer mucho. Y yo con el paso del tiempo, pues cuando fui más mayor, pues también comencé a leer y comencé a entender un poco más todo esto, a realizar meditación, entonces claro, al final, como que al final, bueno, lo acabas asumiendo, ¿no? Y entiendes que esto es así, que otra persona tiene el don de la música y tú tienes esto. Y tienes que convivir e intentar llevarlo en tu día a día lo mejor posible. Y eso intentamos. Pero para ti, ¿son espíritus realmente lo que ves? Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Y yo siempre suelo responder lo mismo porque, a ver, nosotros hemos tenido, vamos a decirlo de una manera, yo muchas veces no sé cómo decirlo porque hay tantos términos y tantas cosas que una no quiere meter la pata, ¿no? Pero bueno, yo lo explico un poco como yo sé, ¿no? Por supuesto. Es verdad que ha habido veces que a lo mejor han venido a vernos o antes pues, a alguien, ¿no? Que tenía un problema y que no conocíamos de nada y le hemos descrito a un familiar. Le hemos dado datos concretos, tanto de a lo mejor de cómo murió, como de su vida, como de físicamente, como por ejemplo si tenía un defecto físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me preguntan, ¿lo que tú ves son espíritus? Pues mira, si no son espíritus, entonces no sabría decirte lo que es, porque si yo no conozco a nadie y yo le describo a una persona o una situación, por ejemplo, que vivieron, y me dicen que es su vida, pues no sé, hay gente que habla del subconsciente en común, ¿no? El subconsciente común que hay gente que habla de entidades, de espíritu. Bueno, yo cuando veo a la persona y a lo mejor a una entidad o un espíritu, pues viene y me lo cuenta y me dice, no, dile esto o dile lo otro, y yo lo cuento y es cierto, pues no sé, yo considero que sí son, no, que sí son espíritus, pero claro, yo a ciencia cierta no lo sé, creo que un poco no lo sabe nadie, ¿no? Porque si no dejaría de ser el misterio. Claro, perdería quizás la magia. ¿Tú lo consideras un don, un calvario, ambas cosas? Pues mira, Alejandro, una época en nuestra vida que lo consideramos una maldición más que una bendición. Porque mi madre era madre primeriza, ella era joven, lo que ya he comentado, y ella tampoco sabía gestionarlo muy bien, hasta que no aprendió, hasta que no supo y hasta que no asumió que no estaba loca y que lo que nos pasaba era algo, vamos a decir, normal, sí. Dentro de sí, lo sí, que puede entiendo, ser, ¿no? Que había que normalizarlo. Entonces hubo un momento que sí que yo pasé mucho miedo de pequeña, cuando hay veces que mi madre tampoco me sabía explicar qué es lo que veíamos en casa, o de a lo mejor, claro, cuando tú tienes 5 o 6 añitos, tú no sabes si lo que estás viendo es real o no, me refiero, no sabes si tú entras a un sitio y la persona que tú estás viendo, tú no sabes si está ahí o no. Pero cuando tú ya eres más mayor, ya tienes 10, 12 años, 15,
y tú sabes que lo que tú estás viendo no lo está viendo nadie más que tú, claro, tú ahí dices, ¿por qué tengo que ser yo la rara del grupo? ¿Por qué tengo yo que vivir con esto? ¿Por qué yo? Y no a otro. Entonces, claro, hubo un momento en que lo pasamos muy mal. Mi madre también, venía mucha gente a verla. Somos de un pueblo pequeño, de Granada. Eso también influye mucho. Sí, claro. Entonces, claro, al principio se pasó mal. Cuando ya las dos crecimos, nos dimos cuenta que al final lo que teníamos era, bueno, algunos lo llaman don, otros lo llaman una bendición, otros lo llaman simplemente un instinto desarrollado, y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era ayudar y a quien lo necesitase, y ya está. Y que era como nuestro cometido aquí, nos lo tomamos de esa manera. Y a mí a día de hoy me alegro habérmelo tomado así, porque tanto en particularmente como en el grupo de investigación paranormal donde estoy con mis compañeros de grupo IPA, hemos ayudado a mucha gente, y mi madre también. Entonces, al final, para nosotros es gratificante cuando una persona tiene un problema y después te llama y te dice, es que gracias a ti ya no lo tengo, es que yo he vuelto a estar con mi familia, por ejemplo. Entonces tú dices, jo, pues no sé, algo habré ayudado, ¿no? Si he conseguido que una persona, mejore, ¿no? ¿Qué os suele pedir la gente? ¿Perdón? ¿Qué os suele pedir la gente? Cuando alguien va a pediros ayuda, ¿qué os suele pedir? Pues mira, depende un poco de la situación, pero, por ejemplo, sobre todo que a lo mejor pues llevan tiempo en casa viendo cosas extrañas, que se le mueven las cosas, que pierden objetos y aparecen en mitad de una mesa que antes no estaba ahí. O, por ejemplo, también tienen niños pequeños y los niños pequeños a lo mejor han descrito algún abuelo que ya había fallecido cuando ellos nacieron. También hay gente que a lo mejor no entiende por qué se encuentra mal, lleva mucho tiempo de médico y no le sacan nada y no entienden por qué. Entonces, bueno, al final vienen a preguntar que a ver si es que pasa algo que ellos no saben. Además, no hace gracia, entendamos lo que quiero decir. El hecho de que a lo mejor viene mucha gente y dice, yo no creo en esto, pero y sí, uh-huh. ¿No? Es como... Sí, claro. Lo típico. No sé, pero yo voy a preguntar, porque, oye, y sí, no se pierde nada. Y entonces, sobre todo es eso, ¿no? Sobre todo muchas veces son familiares que están aquí, que llevan tiempo y que al final, pues bueno, ellos no entienden tampoco lo que les pasa, me refiero a la familia. Entonces, pues cuando eso, tú le describes a la persona, le dices lo que quieren o le cuentas, pues mire, es que esta persona se ha quedado con esto pendiente y quiere esto y esto y esto, y te dicen, pero ¿y esto cómo lo sabes? Y tú, pues no sé por qué me lo ha dicho, no te lo explicas. Pero ¿tú puedes hablar con ellos, con estas entidades? ¿Te tocan, te señalan? Sí, a veces hay un poco de todo, depende un poco de la situación y de la entidad, no todas, al final se comportan un poco como han sido ellos, quiero decir, si una persona es más seca, por ejemplo, es así, nos lo transmite de esa manera, si una persona es más habladora, nos lo transmite, si una persona es más seria también, hay veces que, por ejemplo, nos han descrito... por ejemplo, situaciones que han vivido con esa persona y que sabe esa persona que por ejemplo, a lo mejor solo han estado ellos dos y es que no hay otra manera de que lo sepa nadie. Por ejemplo, nos ha enseñado fotografía también. Entonces tú se la describes a la familia y a lo mejor tú le dices, pues mire, me está mostrando una fotografía donde aparece tal persona. En un campo o en una casa y estáis de cumpleaños y tal, y entonces, claro, la gente se queda... La gente flipa, literalmente, ¿no? Sí, otro caso, por ejemplo, que me pasó a mí no hace mucho fue que una chica, una amiga de una compañera de piso, pues vino hablando aquí tomando café y me preguntó, bueno, no me preguntó, pero yo vi a su abuela y la abuela pues quería transmitirle un mensaje y yo le dije, mira... Yo no lo suelo hacer, pero ese día di un poco de pie por la conversación y le dije, mira,
yo sé que a lo mejor tú no quieres preguntar, pero tu abuela está aquí, me está enseñando un colgante. El colgante es de oro y lleva la letra M. ¿A ti te suena? Y me mira y me dice, sí, ese colgante lo tengo yo, es de mi abuela que se llamaba María. Claro, hay gente que a lo mejor te dice, sí, es que María es un nombre muy común, y tú ya, pero es que Carmen también, o... Sí, ¿sabes claro. lo que te quiero sí, decir? Sí, sí, perfectamente. Son cosas que esa persona reconoce y sabe. Y sabe que, además, las entidades o los espíritus, cuando nos muestran algo, es porque sabe que lo van a reconocer. Porque ellos quieren que se les reconozca y quieren que sepas que es esa persona. Por lo menos, de momento, es lo que nosotras nos hemos encontrado. Entonces, claro, cuando te muestran algo así, es algo como muy evidente que la otra persona va a reconocer y va a saber que es esa persona. ¿En algún momento puedes llegar a controlar eso? ¿Cómo se gestiona? Porque imagino que iréis aprendiendo con el tiempo. Yo escuchaba a Aldo Linares, no sé si lo conoces, sí. ¿sí? Que para él lo más importante era abrir la puerta y saber cerrarla para que eso no influyera en tu vida, ¿no? ¿Eso es así? ¿Esto es algo que tú abres, lo abres cuando quieres y lo cierras cuando quieres o cómo va? A ver, yo lo intento. Tienes que tener mucho control mental. Yo lo que intento, por ejemplo, si es verdad que depende mucho de cómo estés tú, tanto física como mentalmente. Hay veces que haya, por ejemplo, a lo mejor o ha venido alguien o no, o ha venido alguien a preguntar, o hemos ido a una investigación, por ejemplo, sobre todo en una investigación. Y claro, yo a lo mejor ese día estoy más cansada, tengo la mente más agotada, entonces estoy peor, receptivamente hablando. Entonces hay momentos en los que digo, yo es que aquí no noto nada, y a lo mejor no es que no haya nada, es que yo no lo noto, porque estoy muy cansada y estoy agotada mentalmente y es como que no puedo. No es que lo deje de notar al 100%, sí lo noto, pero no me veo con fuerzas de enfrentarme a eso porque estoy muy cansada. Sí es cierto que hay otras veces que hemos estado en sitios donde me han dado mucho miedo y yo he querido evitarlo. Entonces es como un poco así, ¿no? Es como que cierras la puerta, el canal o como cada uno lo llame y lo intentas evitar. No es que te vuelvas impermeable, pero sí que es como que tú lo controlas y tienes la capacidad de dejar entrar o no. Un poco así sí es cierto que es, por lo menos, bueno, como yo lo gestiono. Es a fuerza de hacerlo muchas veces y de entrenarlo un poco. Entonces, porque al final es eso, es un poco entrenamiento. A mí la meditación y todo ese tipo me ha ayudado mucho a la capacidad de concentración, de abstracción también, y al final depende mucho de ti, porque esto agota mucho, hay días que agota muchísimo. Claro, lo que te decía, ¿no? De alguna manera aprendes a gestionarlo, porque tú eres una persona joven, tienes que salir, tienes que ir de fiesta, tienes que hacer una vida normal, y no es plan de que estés, por ejemplo, en una discoteca y se te aparezca un espíritu por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que no es plan, ¿no? ¿Te han pasado cosas así en lugares así, de fiesta, por ponerle una nota de humor a esto? Sí, alguna vez sí. De hecho, a lo mejor ha habido veces que a lo mejor íbamos por la calle, por ejemplo, con amigos o lo que sea, con los que más me conocen, claro, y ya saben cuando me quedo mirando o cuando pongo una cara que digo, esto no es normal, y a lo mejor me miran y me dicen, ¿pero qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y yo, nada, dejarme. Y es cierto que hay muchas veces que a lo mejor cuando hay algo más fuerte y a mí me han pillado, vamos a decir, despistada, claro, te pillan de sorpresa. Y entonces es como que tú dices, no es el momento para que yo gestione esto aquí ahora mismo. Y es cierto que alguna vez me ha pasado, por ejemplo, a lo mejor de entrar a una tienda, abrir una puerta, o sea, la típica de tú entras a la tienda, viene alguien detrás de ti y tú lo dejas que pase, y que me mire mi amiga y me dice, ¿qué hace? Y yo, no, nada, vamos. Madre de Dios. Porque no había nadie, por ejemplo, una de las circunstancias. ¿Te ha ocurrido que lo llegas a confundir con personas de carne y hueso? Entiendo. Sí, vaya, sí. Pero desde luego. De hecho,
hay una anécdota que me quedó grabada en la cabeza, porque es que pasó, yo tendría, no sé, 16 o por ahí más o menos. Estábamos en un hospital, en mi pueblo salió un hospital, para toda la comarca. Entonces, había mucha gente allí. Me río porque es que fue la verdad que... Y estábamos con mi abuela, estaba mi madre y yo, y con mi abuela, que estaba la mujer regular. Y estábamos en la sala de espera esperando a que nos llamaran, y yo estaba sentada, y la sala de espera estaba llena de gente, llena. Y mi madre estaba de pie y le estaba diciendo a una señora mayor, no, siéntese usted. Y la señora, no, yo no me siento. Yo la estaba viendo también. Y mi madre, no, pero de verdad, siéntese usted, si yo todavía soy joven, siéntese usted. Y así. Claro, llegó un momento en el que yo vi como toda la sala se quedaba en silencio y miraba a mi madre. Y entonces yo le toqué a mi madre y le dije, mamá, siéntate. Y me mira y me dice, no, pero es que la señora, y claro, cuando miró la señora ya no estaba. Y yo, mamá, por favor, siéntate. Madre mía. Por ejemplo. Entonces, claro, son circunstancias que tú dices, hostia. Claro, y con el temor de que te puedan llegar a estigmatizar, ¿no? A decir, por ejemplo, mira, aquellas dos están locas, ¿no? Sí, de eso había mucho también. Al final... Bueno, tú pasas un poco del tema dentro de que la gente puede llegar a ser muy cruel. ¿Alguna vez lo has explicado, se lo has explicado a alguien así por la calle que os haya mirado, o en un hospital o donde sea, que os haya mirado de forma rara? ¿Has tenido ya la obligación o la necesidad de decirle, mira, que me pasa esto? Bueno, más que la necesidad, ha habido veces que sí, que si se ha dado las circunstancias, sí. Si hemos parado a alguien y se lo hemos comentado. Por ejemplo, una de las veces fuimos al tan famoso Cortijo Jurado de Málaga. Sí. Y mis padres vinieron a Málaga, yo me vine aquí a estudiar con 18 años, entonces, claro, todo era nuevo. Y mi madre, ay, pues yo quiero ir allí, que he leído, que... Bueno, pues vamos allí. Y fuimos allí con unos amigos. Y estando allí y tal, aparecieron pues unos muchachos, también jóvenes. 18, 20 años. Y mi madre dice, ah, pues aquí yo no siento nada aquí, no sé qué, vamos a darnos una vuelta, a ver si por detrás de lo que es la zona del patio y tal. Y pasaron los muchachos y llevaban a una presencia. Y claro, mi madre se quedó mirándolo, los muchachos nos miraron y le dice mi madre, claro, y una amiga mía me dice, hoy se Lucía ya ha visto algo. Y le dice a los muchachos, ah, pues dime. Y dice, pero ¿qué has visto? Y dice mi madre, pues mira, he visto a tu abuela. Y se la describió allí. Madre y los mía. Muchachos pues se quedaron blancos. Y dice, pero a ti te conoce, Y el muchacho, ¿a mí qué me va a conocer? Y yo no he visto a esta mujer en mi vida. Y, por ejemplo, esta fue una de las cosas que sí nos preguntaron. Sí, es cierto que ya con el paso del tiempo... Tú lo gestionas de otra manera, ya hay muchas cosas de las que me suceden que a lo mejor no les hago caso. O tampoco es que nuestra vida en general sea una feria, ¿no? Hablando mal y pronto, pero sí es cierto que al final, bueno, tú lo gestionas y hay muchas cosas a las que tú no le das importancia, o a las que ya estás acostumbrado a convivir y no le das importancia. Entonces, bueno, es un poco de normalizarlo a ese nivel, vaya. ¿Es algo de todos los días? Hay rachas, un poco. Hay veces que a lo mejor a mí, sobre todo antes que, bueno, con el tema de la pandemia y todo eso, todo quedó un poco parado en general. Uh-huh. Y el tema de ir a investigaciones y tal, no la realizamos. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando íbamos con Grupo IPA más investigaciones, yo sí que en mi casa, yo me traía muchas cosas de los sitios donde íbamos, por ejemplo, y me costaba un poco... ya convivir, ¿no? Porque claro, era un poco, a lo mejor íbamos a un sitio y yo me tiraba dos o tres días en mi casa con la entidad que fuera y se venía conmigo, y claro, había momentos en los que lo pasaba regular, pero porque al final te afecta tu día a día cuando te traes algo así de algún sitio. Entonces claro, al final llega un punto en el que lo tienes que gestionar, y bueno, es del día a día. Hay rachas, depende también. Hay veces en las que ni pienso en eso, sinceramente. Estamos trabajando, estamos haciendo nuestra rutina y ni siquiera lo piensa. Y hay muchas veces en las que a lo mejor estoy en casa, pasa algo raro
y yo no pienso que sea de eso, de verdad. Digo, pues yo qué sé, habrá sido, yo qué sé, el viento, habrá sido algo. Y hasta que a lo mejor dice, ah, pues a lo mejor no ha sido, porque la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, tal. Pero sí es cierto que, hombre, obviar el 100% de las veces o el 100% de las horas no puedes al final. Pero sí es cierto que es, vamos a decirlo así, racha, digamos. ¿Y tu círculo de amistades, cómo lo vive? ¿Te cree? Entiendo que sí. ¿Se lo tomaron a coña al principio? No sé, cuéntame. Bueno, al principio, al final cuando yo era más pequeña no decía nada, ¿no? Ya con el paso del tiempo. Y hay mucha gente que de mis amistades actuales las he conocido porque a lo mejor han venido a preguntar porque les pasaba algo y al final han sido amigos. Uh-huh. Y hay otras personas que a lo mejor yo he conocido, no sabían nada de todo esto y a raíz de hablar, de comentar, de tal, pues, pero... Y al final el que, como yo digo muchas veces, el que se ha quedado y el que sigue estando a día de hoy, pues no es que... A ver, tú no puedes tener un amigo que creas que está loca, ¿vale? Porque yo considero. Pero es cierto que actualmente, bueno, ellos, lo que son mis amigos actualmente, es como que... saben por cosas también que ha sucedido, por cosas que preguntan y que han sido verdad, que bueno, que es cierto. Y al final también creo que tú te rodeas un poco de las personas que tienen un poco pensamientos similares a los tuyos. Entonces, hay mucha gente que sí, que hay gente que se ha sorprendido muchísimo y a lo mejor me ha dicho, uy, pero hay gente que me decía, no, pero no parece. Digo, sí, no parece que estoy loca, ¿verdad? y digo, sí, es que... Y claro, a lo mejor lo típico de, pues dime algo, y tú le dices, ¿seguro? Sí, dime algo. Y ya ahí entonces se acaba la conversación, cuando le dices algo. Pero tú no adivinas el futuro, ¿no? Bueno, ha habido cosas que a lo mejor... Es que con estos temas yo no sé muy bien cómo llamarlos, si adivinar el futuro, si premoniciones, si... No sé muy bien. Ha habido cosas en las que sí. Por ejemplo, cosas a lo mejor que van a suceder y que luego han sucedido, por ejemplo. O cosas que a lo mejor te preguntan, a lo mejor, yo qué sé, la pregunta de... Yo es que quiero ver si me va a salir, por ejemplo, este trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y tú le dices lo que a ti te ha venido, has visto o has intuido, y ha salido después. Entonces, claro, yo qué sé, ver el futuro, pues no te sabría decir. Hay muchas ocasiones que sí hemos tenido premoniciones o, yo qué sé, o que hemos visto el futuro, quien lo quiera llamar así. Si es que no lo dice alguna entidad o no lo dice alguna cosa que no sabemos, pues puede ser. No te lo sabría explicar, pero sí hemos tenido intuiciones o que nos han venido respuestas a algunas preguntas de ese tipo, vamos a decir, del futuro, y luego ha salido así. Estos espíritus, estas entidades, como quieras llamarlo, os piden ayuda alguna, ¿os han pedido ayuda alguna vez? ¿O han intentado haceros daño? Depende de la situación, sí. Ha habido situaciones en las que hemos pasado bastante miedo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo te das cuenta de que eso lo controlas un poco tú y al final... dependiendo de lo que lo controles, son, digamos, más capaces o menos. A ver, ellos físicamente no te pueden hacer daño, por lo menos a nosotros no nos lo han hecho. Pero sí es cierto que a lo mejor hemos estado en algún lado, por ejemplo, en alguna investigación o en algún sitio que había entidades, vamos a decir, malas, o entidades negativas, uh-huh. Y sí que a lo mejor te han arañado. Madre. Por ejemplo, o yo he notado cómo a lo mejor me agarraban, o han notado, por ejemplo, a lo mejor, que también me ha pasado alguna vez cuando me he traído algo que no debía de haberme traído a mi casa, que no me podía mover en la cama, entonces he pasado mucho miedo. Por ejemplo, cosas de ese tipo, sí. Otra cosa a lo mejor más importante, de momento no, pero de pasar miedo y de hacértelo pasar mal, de angustia, de sentir que no,
que no estás controlando la situación y todo eso, y de querer asustarte, de a lo mejor ir por una escalera, por ejemplo, y que te cojan la pierna, cosas de ese tipo, sí, nos lo han hecho. ¿La piel de gallina? Totalmente. ¿Cuándo ingresas en el grupo IPA? El grupo de investigación paranormal de Andalucía, ¿no? Sí. ¿Cuándo entras aquí? Pues yo entré en el 2016. Yo los conocí a ellos, un amigo mío que me habló de ellos, que los seguía en redes sociales. Uh-huh. Y porque yo yo no estaba dentro de todo el mundo del misterio y tal. Al principio, entre que no quería saber nada y que yo tenía bastante con lo mío, ¿no? Como yo suelo decir, no quería saber nada de esto. Pero un amigo me habló de ellos, me dice, ay, mira, estos muchachos de Málaga, tal, yo vivía aquí ya. Y nosotros teníamos alquilada una casa cueva en la zona del norte de Granada. Y, bueno, nosotros sabíamos lo que pasaba, ¿no? Allí, porque lo veíamos. Pero me dijo mi madre, oye, si llamamos a estos muchachos y que vengan si quieren a hacer una investigación, que yo creo que puede salir bien. Yo me puse en contacto con ellos y nos conocimos. Nos caímos muy bien, la verdad, y congeniamos bastante bien. Ellos querían a una sensitiva para el grupo, querían uno, no es que estuvieran buscando haciendo un casting, pero sí es cierto que estaban buscando. Y si coincidía en algún momento que se daba, pues querían que participara en sus investigaciones. Y bueno, así fue, la verdad, en una investigación que los llamamos para que vinieran a nuestra casa, prácticamente. Esto, para hacerlo, imagino que hace falta, en primer lugar, respeto a estos lugares, ¿no? Y a estas posibles entidades. Yo he visto, sí. lo mismo lo digo aquí, no voy a dar nombres, pero he visto investigaciones vuestras que me encantan como lo hacéis, porque vais con ese respeto, como decía, con el rigor que yo creo que hace falta para estas cosas. Sin embargo, he visto otros que, bueno, poco menos que van como insultando a estas entidades para que aparezcan, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? No, la verdad es que yo al principio cuando empezamos a conocernos, yo tenía mis dudas porque, claro, yo también había visto alguna que otra cosa, ya cuando con lo del grupo de investigación, ya empecé yo también un poco a investigar de los grupos de investigación paranormal y tal, y claro, hay de todo. Entonces yo decía, bueno, es que yo, a ver cómo trabajan ellos, cómo van a los sitios, no, al final es eso, ¿no? Es el cómo trates tú también al lugar. Como según cómo trates tú al lugar, el lugar te va a responder. Y hay cosas que a mí, por ejemplo, bueno, hay ciertas cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, si nosotros actualmente me refiero dentro de lo que es la asociación. Nosotros sí. Vamos a un sitio, en una investigación, y no pasa nada, y no ocurre nada, por lo que sea, porque no haya nada, porque yo no esté ese día bien y no vea nada, o lo que sea, da igual, nosotros vamos a hacer las pruebas igual, vamos a intentarlo igual, y si no sale nada lo vamos a subir igual, porque no siempre pasan cosas. Entonces a mí eso me gustó mucho, porque al final ves que dentro de este mundo, pues dentro del misterio, también hay sitios que son más propensos, y hay sitios en los que por mucho que obligues, si no hay nada, no va a suceder nada. Entonces, bueno, a mí el cómo se enfrentaban ellos a una investigación, a un lugar, me gustó mucho. Y mis compañeros, la verdad es que ellos siempre iban así, desde el respeto y desde vamos a estar aquí, pero no iban a provocar, y a mí eso la verdad es que me gustó. Además, es cierto que yo se lo agradezco mucho, el hecho de que cuando yo entré en IPA, yo ya empecé a ser más consciente de todo lo que yo podía llegar a hacer, porque antes tampoco me había enfrentado a ello, tampoco había querido. Entonces, desde que yo entré en el grupo, es cierto que, vamos a decirlo así, un poco entre comillas, he mejorado mucho el poder enfrentarme, sobre todo el enfrentarme a todo esto y el saber gestionarlo, que para mí era muy importante. Hay cierto avance, ¿no? En ti. ¿Cómo? Que has notado cierto avance, ¿no?
en tus capacidades. Sí, de hecho, en las investigaciones, quien vea las investigaciones lo va a ver. Desde las primeras investigaciones a un año después, se nota mucho porque yo me sentía mucho más cómoda, podía expresarme mejor, habíamos también congeniado en la manera de trabajar, que eso también es importante a la hora de hacer una investigación. Ellos respetaban mis tiempos cuando yo llego a un sitio y tengo que, no sé, habla de conectar con el lugar y aclimatarse, ¿no? Como yo digo, a las circunstancias. Entonces, ellos respetaban mucho eso y me dejaban mucha libertad. Entonces, a mí eso también me daba confianza. Y al final es eso, ¿no? Al final, tú confías más en ti misma porque ves también que los demás confían en ti y te abres más, intentas mejorar también un poco y le pierdes un poco el miedo. Yo también reconozco que yo le tenía mucho miedo. Aunque actualmente también, ¿eh? Pero yo todavía a día de hoy, después de 5 años... no me quedo sola haciendo, por ejemplo, una prueba de aislamiento. Mi compañero Carlos lo sabe. ¿No te quedas sola? No me quedo. ¿No te quedas sola a hacer una prueba de aislamiento? Muchas veces nosotros lo que hacemos en una investigación es que ponemos todas las cámaras, ponemos los sensores de movimiento y la grabadora y todo eso, y se queda una persona pues con la grabadora, por ejemplo, y con las cámaras grabando, a hacer preguntas. O se queda, o en silencio, por ejemplo. ¿Y tú no puedes? O haciendo una prueba, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, depende. Yo no soy capaz de quedarme sola, me da igual donde sea, no soy capaz de quedarme sola completamente en un sitio sin nadie cerca, porque claro, nosotros hacemos eso y nosotros nos vamos. Nosotros a lo mejor, cuando ya estamos lejos a lo mejor te estoy diciendo, si estamos en mitad del campo, por ejemplo, en alguna investigación, porque por ejemplo hay algún cortijo, algún antiguo convento o algo así, alguna hacienda, nosotros nos vamos al coche y se queda completamente sola la persona que está haciendo la prueba. De hecho, luego se ven en los vídeos las imágenes de que no hay nadie más. Yo no soy capaz de hacer eso. No soy capaz porque puedo, como, claro, yo creo que es también, como soy consciente de que, vaya, a lo mejor no me van a hacer nada, ¿no? Pero puedo llegar a pasar mucho miedo, entonces eso es algo que todavía no, eso es algo que todavía no he superado, la verdad. Es como el mantener el respeto, ¿no? Claro, aparte de mantener el respeto, y que eso por supuesto, eso es lo primero, mantener la calma. Porque claro, a lo mejor ellos, como yo le digo a mi compañero muchas veces, y mi compañero Carlos y yo al principio, ya no tanto, pero al principio discutíamos mucho por ello. Porque él me decía, bueno, pero si tú lo ves y tú sabes lo que hay. Digo, ya, si es que el problema es que muchas veces no lo sé. No sé muy bien qué es, no sé muy bien hasta qué punto me puede hacer o no hacer. Porque claro, yo tampoco, ya a lo mejor llega el día de mañana y sucede algo más. A día de hoy de momento no, pero yo no lo sé. Entonces le digo, claro, tú como no lo sientes, tú como no lo ves, pues no te da miedo, pero a mí sí me da. Entonces yo siempre me quedo con él a hacer una prueba de aislamiento. Siempre estamos en cámara. Yo si me tengo que quedar, me quedo con alguien. Si no, no me quedo, lo siento. Él lo sabe. ¿Tú acudes a estos lugares conociendo ya la historia que tiene dentro? ¿O algunas veces has ido sin tener ni idea de lo que ocurre allí? Nosotros hemos ido a las investigaciones en sí. Yo nunca he sabido a dónde vamos. A lo mejor lo único que me dicen es, ¿te viene bien que el fin de semana tal vayamos a una investigación? Pues sí, pues no, pues tal, vale. Cuadramos el fin de semana y me dicen, vale, pues el sábado a las 10 de la mañana te recojo. Y yo me monto en el coche y no sé dónde voy. No sé si voy a Málaga, no sé si voy a Sevilla, no sé si voy a Córdoba, no lo sé. Sí, dime. Yo te he visto, no recuerdo el lugar, si era la Hacienda de las Lamentaciones, no recuerdo muy bien, te he visto llorar. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué había allí? Bueno, es también un poco por lo que te hace, por lo que te transmiten muchas veces la entidad de ellos, o sea, las personas sensitivas o los médium, somos capaces de sentir las emociones, tanto de la entidad que te lo transmite como de una situación, me refiero con personas vivas, ¿vale? Entonces yo hay muchas veces los que estaba en sitios que me ha dado tanta pena, pero realmente tanta pena porque haya pasado algo,
algún suceso, alguna muerte trágica, que no lo puedo contener. Entonces, por ejemplo, me ha pasado en varios sitios. La Hacienda de los Lamentos me pasó, que fue en Sevilla. Aquí en un pueblo de Málaga, en Macharabiaya, también me pasó. Por ejemplo, yo también hay veces que me he puesto mala en la investigación, sintiendo lo que sentía la persona. Por ejemplo, cuando falleció, también me ha pasado. Entonces, pero sobre todo cuando he llorado, muchas veces ha sido de pena. Porque sientes la pena que tiene esa entidad de estar aquí, si lleva mucho tiempo, sientes la impotencia que tiene y que muchas veces yo tampoco los puedo ayudar. Hay muchas veces que sí les he ayudado, pero hay otras veces que a lo mejor en ese momento no puedo. Entonces, es como toda la energía que acumulas, al final la sueltas y yo muchas veces la suelto de esa manera. Cuando acabas estas investigaciones, acabas reventada, imagino, ¿no? Sí, si la cosa ha sido intensa, sí. Sobre todo mentalmente. Me refiero mentalmente porque hay otras veces que a lo mejor no ha sido tanta carga mental, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando yo digo me han producido dolor físico, no es que ellos me hayan hecho daño, sino que a lo mejor, por ejemplo, en Macharabia ya me sucedió que hay un caso, ¿no? Quizá muchos de los oyentes lo conozcan, que es el caso de la novia que murió en el altar por una hemorragia intestinal. Yo llegando al sitio, que no soy de Málaga, los pueblos del monte yo no me los conozco sinceramente, y yo llegando al sitio le dije a mi compañero Carlos, me estoy poniendo malísima, no sé qué me pasa, me duele muchísimo la barriga, yo estaba estupenda cuando salí de mi casa, no sé qué me pasa, me estoy mareando, llegamos al sitio, me puse malísima, hasta que yo ya dije, uy, no soy yo, a ver, soy yo, pero no por mí, sino por lo que hay aquí. Entonces yo ya se lo dije, se lo conté a Carlos, digo, pues mira, aquí hay una presencia, que parece ser que una muchacha que murió de algo en la barriga, no sé de qué, y claro, ellos me dijeron, pues sí, porque además de eso hay documentos históricos de la época que lo así lo atestiguan y que se pudieron comprobar. Y claro, yo al final cuando me pasa, por ejemplo, eso, yo también acabo agotada físicamente porque es que me duele. Uh-huh. Sí, no es que se me vaya al momento, sino que me pongo mala, sí, de claro. Verdad. Uh-huh. Pero sí es cierto que hay muchas investigaciones en las que he llegado fatal. De energía, de tirarme el día sin tener ganas de nada, muy cansada. La verdad es que ha habido sitios en los que hemos estado, que al final lugares de poder, ¿no? Que era de lo que tú hablabas la semana anterior. Sí, sí. Y sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, en algunos de los que hemos estado, incluso mi compañero, y otros compañeros también han dicho, oh, pues yo hoy estoy, no veas de que estoy como cansado, raro. Digo, claro, es que aunque a lo mejor no hayas visto nada, pero al final hay mucha energía que también le afecta a las personas que a lo mejor no son tan sensitivas o no lo son. O no se están dando cuenta, ¿no?, de que lo están sintiendo, ¿no? ¿Puede claro, ser? Y al final, dime. No, que digo que puede ser, ¿no? Que en un momento determinado sientas algo, aunque no sea sensitivo como tú. Todo claro, lo... claro, sí, sí. De hecho, mi compañero, yo siempre me reía de ellos muchas veces, porque yo siempre le decía a mi compañero, tú es que eres una piedra, eres igual que una piedra. Digo, ni sientes ni padeces nada. Y él me decía, yo no, a mí no me da miedo nada. Hasta que un día, pues, en una investigación le sucedió, ¿no?, que él escuchaba como... estábamos también en una casa cerca de mi pueblo y él llevaba la grabadora con los cascos puestos y él escuchaba como si cantasen, como una especie como de parafonía. Uh-huh. Que se escuchaba como si cantasen y él decía, nosotros habíamos descrito, mi madre y yo habíamos descrito la situación, que había unos niños jugando, qué tal, y él decía, bueno, pues vamos a hacer a ver si grabamos algo. Y nada, y él se puso los cascos y en directo, que se ve en el vídeo, dice, pero si es que yo estoy escuchando como melodía, como algo. Dice, y aquí estamos nosotros cuatro, mi madre, mis dos compañeros y yo. Y digo, ¿y qué te parece? Y me dice, mira los pelos, no es que ya me ha dado frío, ya me estoy poniendo nerviosa. Digo, claro, y muchas veces eso cuando... Y él, ya te digo, ellos no habían... en ningún momento he sentido nada, pero sí es cierto que hay veces
que por las circunstancias que estés viviendo, o por ejemplo cuando nos han buscado, cuando familias por ejemplo nos han buscado, muchas veces ha sido ya por la situación desesperada de, es que lo he visto, o sea, es que yo vivo con mi marido y esa noche en mi casa había alguien más, que no éramos ni mi marido ni yo, por ejemplo, uh-huh. o mi mujer, y es que lo he visto, yo he visto cómo andaban por el pasillo de mi casa, o cómo, dice, hombre, es lo que te he dicho antes, no creo en esto, pero es que lo he visto, y nunca he visto nada, y sí se puede dar, claro que se puede dar. De todos los lugares que has investigado, ¿cuál ha sido el más terrorífico para ti? De todos los lugares en los que hemos estado, bueno, yo creo que sin duda, yo diría que de todos los que he investigado con IPA, el cortijo del monje. ¿El de Hornachuelos? No, yo a Hornachuelos no tuve la oportunidad de ir. ¿Cuál es el...? Pero esa investigación es antes de que yo llegara al grupo IPA. Vale. Yo ahí no tuve la oportunidad de ir. Me hubiera encantado, porque mi compañero dice que fue un espectáculo. Aparte, el entorno era precioso. Ese es el monasterio del Ángel. Pero ahí no pude ir. El Cortijo del Monje está en Sevilla y hace años ya, yo todavía no estaba en IPA, pero estuvo Cuarto Milenio también haciéndole un reportaje con ellos, que le pusieron el Cortijo del Miedo. Y era una antigua hacienda de la época de la Inquisición, que actualmente es un cortijo, ¿no?, que llevan, pues bueno, el campo y todo eso. Y yo ahí lo pasé regular. Hemos ido varias veces y lo pasé regular. De hecho, la primera vez que me llevaron, que yo llevaba muy pocos meses en grupo IPA, pues así, no, bueno, este fin de semana nos vamos de investigación, tal día te recogemos, vale, esto me lo dijeron como una semana antes, perfecto. Y a los dos días yo estoy en mi casa tranquilamente en mi piso y oigo por el pasillo unas cadenas de alguien como si estuviera encadenado andando, de verdad te lo digo. Madre, y decía, es que esto no puede pasar, esto no puede ser. Digo, bueno, yo no le voy a hacer caso y ya está. Hasta que vi a un monje en mi casa, a un monje con su túnica, un monje franciscano total, vaya, muy delgado, alto, y yo llamé a mi compañero Carlos, le digo, mira Carlos, digo, yo no sé si esto tendrá algo que ver con el sitio donde vamos el fin de semana, digo, pero yo te voy a describir lo que yo esté viendo, lo que yo tengo en mi casa ahora mismo, digo, y aquí está el hombre que a mí te daba mucho miedo, o sea, a mí me asustó muchísimo, porque además, claro, yo estaba en esa época en la que todavía no controlaba demasiado, tampoco, yo me había venido muy arriba metiéndome en la asociación y tal, pero yo todavía estaba un poco verde, ¿no? Entonces, claro, yo decía, el señor en mi casa, es que estaba, de verdad que la situación era un poco, yo ahora me río, pero yo lo pasé mal, ¿eh? Y ya, yo se lo describí a mi compañero y me dice, yo no te voy a decir nada, ya está, si tiene algo que ver ya lo verás el fin de semana. Pues nada, cuando llegué al sitio dije, claro, es que este es el sitio donde está el monje. Y entonces él me dijo, dice, sí, es este, aquí está. Y allí lo pasé regular. Pero porque allí sí era un... Allí es que la situación era... Había mucha maldad. Entonces, la situación ya no era solo o de tristeza o de alegría y tal, era de maldad, de sentimiento maligno o malo, y era como, yo no lo controlaba demasiado tampoco en ese momento y lo pasé bastante mal, la verdad. Allí ya te digo, ellos querían que hiciera una prueba de aislamiento y yo le dije, no, perdona. Hicimos una con las dueñas del sitio, con las hijas de las dueñas del sitio, que la hice yo con ellas dos. Y yo les dije, digo, yo esto no lo voy a repetir, vaya. Es que lo pasé muy mal, de verdad. Entonces, claro, ese sitio sí que es fascinante, porque luego al final es fascinante. Pero lo pasé realmente mal. Lo pasé de pasar miedo, de verdad. Hay otros sitios en los que he sentido más pena o más... Me ha dado mucho sentimiento el sitio, pero de miedo, el Cortijo del Monje, sin duda. Tus compañeros ya están acostumbrados a ti, no me imagino, ¿no? Pero al principio debería de ser para ellos algo
no sé cómo llamarlo, chocante, ¿no? Claro, yo al principio, pasa que yo al principio no daba, a lo mejor, me costaba mucho concentrarme, si algo me daba miedo no lo quería ver, entonces yo decía lo que veía, pero claro, había muchas circunstancias en las que mi compañero me decía, no, es que tienes que explicarme más, no, es que tienes que... Y nosotros hemos tenido muchas discusiones por eso. Uh-huh. Entonces, pero claro, cuando yo estaba allí, a lo mejor él me decía, pues, ¿qué ves? Y yo le describía la historia, que yo no tenía ni idea. Y él me decía, pero es que es verdad. Y yo, mira, yo no sé si es verdad o mentira, pero yo es lo que estoy viendo. Y al principio, claro, es cierto que para ellos, yo siempre me reía con mi compañero porque yo le decía, tú me estás probando a ver si es verdad o no es verdad, que yo veo cosas o no veo cosas. Y me decía que no lo hago. Y yo después con el tiempo lo entendí, digo, a ver, en realidad es normal. Yo puedo llegar a un sitio antiguo, yo conozco mucho la historia porque la he estudiado y yo me puedo inventar, vamos a decir así, un poco lo que quiera, que cuadre en el contexto histórico, ¿no? Pero si tú ya das datos, ¿no?, o das hechos que se pueden contrastar, que han pasado o que le ha pasado a la familia que vive allí, ya es diferente. Yo lo comprendí después, la verdad. Pero ellos sí, ellos en muchas de las circunstancias se han quedado bastante sorprendidos. Yo también, ¿eh? Yo reconozco que en algunas circunstancias también me he sorprendido yo. Porque tú al final, no sé, quizá otro sensitivo lo vea de otra manera, pero yo no era consciente de lo que se podía llegar a ver, por decirlo así. ¿Tú qué le dirías a una persona que siente, con los matices que queramos, ¿no?, pero que siente lo mismo que tú, que es sensitiva, pero que no se atreve a contarlo? Bueno, yo le diría que, primero, que hiciera lo que ella sintiera de verdad que tiene que hacer. Es decir, yo me he dado cuenta también que ni nos pueden obligar a contarlo si tú de verdad no te sientes preparado, ni tampoco puedes verte forzado, o sea, no deberías de verte forzado a ello. Y que sobre todo que busques a gente que te pueda ayudar y que por lo menos te explique. Hemos conocido a mucha gente, tanto mi madre como yo a lo largo del camino, que estaba muy perdida, porque no tenían a nadie. Y entonces el que tú tengas a alguien y que te apoye y que te explique y que te quite un poco el miedo es muy importante. Y no a todo el mundo se le puede contar. Yo reconozco que yo he tenido mucha suerte, tanto por mi familia como por los amigos que al final se han quedado. He tenido mucha suerte y por mi pareja también. Entonces, al final, yo lo único que les diría es eso. Lo primero de todo es que lo cuenten cuando estén preparados, que nunca es tarde y que no tengan miedo, que el poder está en nuestra mente y somos nosotros los que lo controlamos. Aprendiendo, y se aprende de verdad, pero somos nosotros al final los que somos más capaces de controlarlo que ellos a nosotros. ¿Cómo lo lleva tu pareja? ¿Tu pareja cómo lleva tu sensibilidad, tu don? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, mi pareja bien, porque él lo sabía antes de estar conmigo. Uh-huh. Nosotros éramos compañeros de trabajo y como Carlos, mi compañero de grupo IPA, también es compañero de trabajo, él lo contaba a todo el mundo. A Carlos le fascina el misterio y él lo contaba a todo el mundo. Yo decía, Carlos, no lo cuentes porque estamos en un trabajo, yo no sé esto, como, no sé, ¿sabes? Claro. Y entonces, pues nada, mi pareja ya lo sabía y él bien. Él al principio, bueno, ni creía ni dejaba de creer, era un poco, bueno, pues ya está, eres así, pues vale. Pero bueno, ya con cosas después y tal que han pasado, que ha visto que yo he ayudado y tal, o cosas a lo mejor que yo le he dicho, y él me decía, no, pues si es que, hombre, cuando dices esto algo habrá, ¿no? Porque si es que me lo estás diciendo y tú esto no lo sabías, pues será por algo. Él lo lleva bien, la verdad. Y él me apoya y la verdad es que yo estoy muy contenta por esa parte, porque es muy importante. En mi casa también hemos tenido la suerte de que mi padre desde un primer momento apoyó a mi madre también. Uh-huh. Y que eso también es muy importante. Entonces, pues claro, ese apoyo es
por lo menos para mí ha sido fundamental, tanto en mi casa, me refiero con mi padre, como a mi pareja actualmente. Y él bien, él muchas de las veces se ríe, o a lo mejor me dice, ¿ya estás viendo algo? ¿Pero qué estás viendo? Y yo me río. Al final, esto es un poco también cómo te lo tomas, claro, ¿no? Yo ahora me río mucho desde respeto siempre, pero yo digo que me río porque te lo tomas con esa filosofía. Y ya te digo, él al final es eso. Él me dice, mientras que tú estés bien y tú seas feliz, yo estoy contigo. O sea, yo estoy contigo, me refiero a apoyándote y todo eso. Entonces, mientras que tú estés bien, yo estoy bien. Así que por esa parte tengo mucha suerte. ¿Has practicado la Ouija? Todavía no. ¿Qué es para ti? Pues, a ver, yo es que la Ouija yo todavía no la he practicado. Mi madre sí lo ha hecho. Pero yo es que no sé, no sabría decirte hasta qué punto afecta el... la sugestión, por ejemplo, sí, sí. Dentro de, porque también es muy importante la sugestión, ¿eh? Por eso yo voy a las investigaciones también sin saber nada, no ya por el hecho de que, no sé, que vea lo que cuenta la historia o no, sino por el hecho de la sugestión. Entonces, pues bueno, la Ouija es cierto, yo no la he practicado, he visto algunos que otros vídeos, pero no la he practicado a día de hoy, tampoco... No me negaría a practicarla, pero con mi madre, que sabe. Con alguien que no sepa, no me atrevería. No por nada, sino porque no sé hasta qué punto... Porque yo siempre creo, con todo esto, por ejemplo, con el tema de la Ouija o con otras invocaciones, no sé hasta qué punto podemos llegar a diferenciar lo que es la parte de la sugestión a la parte, vamos a llamar, paranormal. Entonces, porque en un momento dado hasta una persona sensitiva se puede sugestionar, tanto porque otra persona esté pasando mucho miedo como porque tú eres humana y tienes tus miedos y al final claro. Te puedes sugestionar. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso puede influenciar en ti. Entonces, yo considero que no es necesario el hecho de practicarla o el hecho de, no sé, es como, yo desde mi punto de vista, quizás sea por eso, porque soy sensitiva y sé un poco lo que es, ¿qué necesidad hay? Yo no sé, no le veo nada de necesidad, la verdad. Pero es cierto que si en algún momento se diera el caso y lo practicara, pues contaría mi experiencia, la verdad, como lo cuento con otras cosas. Josefina, creo que el documento que tenemos aquí es único, para mí lo es, está en la esencia de este programa, divulgar, y me alegro enormemente de haberte tenido aquí porque has dado una lección de cómo contar las cosas con esa fuerza, ¿no? Que sea lo que tú ves, es verdad, porque es que es increíble cómo lo cuentas, cómo lo vives, eso no se puede inventar. Otra cosa es que podamos dudar, ¿no? Como somos humanos de lo que sea, pero es algo que tú ves, que tienes ahí, que tienes que convivir con ello y que me parece mágico. Pues así. Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad y bueno, y de verdad que agradecértelo infinitamente porque creo que hay una idea generalizada muy errónea de este mundo y de las personas sensitivas. Eso es lo que, eso es lo que pretendía, en primer lugar. Que pudieras explicarte. Sí, creo que bueno, que hay que... Primero que hay que darle un poco más de visibilidad por si hay alguien que también lo es y que tiene miedo porque se siente solo o sola. Y después que muchísimas gracias por estar aquí y por darme esta voz. Y nada, y ha sido un placer de verdad y yo te lo agradezco muchísimo. Porque creo que hay que intentar... normalizar y por supuesto que cada uno es libre de creer y de pensar lo que quiera, eso por supuesto. Josefina, un abrazo enorme. Muchas gracias y un abrazo, Alejandro. Buenas noches.
Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el intensísimo programa de hoy. El programa Yo Tengo la Piel de Gallina, los pelos de punta, literalmente. Creo que con personas como esta, fíjate que ni, no son locos, ni están para allá, ni están en otro mundo. Personas normales y corrientes, con inquietudes, con una vida normal, pero que sin embargo se atreve a contar cuál es su experiencia. Y puede servir a muchas personas, y como ya he dicho, siempre están dispuestas a ayudar. Así que ha sido para mí un honor enorme. Y solo me queda daros las gracias por haber estado ahí. Con el convencimiento de que lo que hacemos merece la pena. Y de que hay que seguir adelante con esto y no parar. Porque yo hoy he vivido una experiencia única. Que no sé cómo describir, la verdad. Y recordaros que a partir de mañana lo tendréis en todas las plataformas de podcast para que lo podáis escuchar con tranquilidad a la hora que queráis y en cualquier lugar del mundo. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!